Bienvenidos a Mi Parque, tu casa, hoy jueves con toda la actitud. Ya nos falta un día para llegar el fin de semana y si a usted le toca trabajar, con la mejor energía para hacerlo. Dani, bienvenida nuevamente a Mi Parque, tu casa. ¿Cómo estás? Muy linda, muy bella esta mujer. Manu, gracias. Feliz de estar nuevamente aquí en Mi Parque, tu casa. Y pues, por supuesto, usted también está hecha hoy una princesita, ¿no? Hoy estoy vestida de niña buena. Me voy a poner de pie. Por favor, o sea, miren eso. Tenisitos. Aquí me están hablando unas cositas que le vean. Eso, Es una, soy una muñequita. Mejor dicho, 33 estos hombres, del alma. Estos hombres entraron allá. Bueno, feliz de estar nuevamente con ustedes, acompañándolos, comenzando este día con la mejor energía, como lo dice Manu. Por supuesto, entreteniéndolos, llevándoles la mejor información. Por supuesto, también con las mejores frases para que podamos entonces comenzar este día, como se dice, con pie derecho. Así es, recuerden la línea telefónica 268-6033, si nos quieren llamar. Ahí es la línea para llamarnos, la están viendo ahí en pantalla. Y si nos quieren escribir, tenemos una línea de WhatsApp donde nos pueden enviar sus mensajes, donde pueden enviar ahí sus preguntas, 301-786-9174. También a través de las redes sociales, @telemedellin, los escuchamos, los vemos y, por supuesto, los leemos. Tenemos temas muy interesantes el día de hoy. Usted en casa le encantaría tener una huerta, pero no tiene ni idea por dónde empezar ni qué necesita. Y realmente, a mí, pues, si se me muere la suculenta, ¿será que la huerta sí me funciona? ¿Te pasa de pronto eso en casa? Pues la verdad es que me gustan mucho las plantas. ¿Sí? Tengo una pequeña huerta, pero hoy vamos a aprender, porque a veces lo hacemos de esos procesos que son más, digamos que sin el conocimiento. ¿Sí? Y precisamente por eso se nos mueren las plantas. Entonces hoy vamos a conocer cómo podemos cuidarlas, cómo podemos tener esa huerta y esos espacios tan agradables en casa. Pero además también, ¿sí?, vamos a tener un segundo tema, y es que estamos en la quinta versión de Rock and Peace, ¿sí?, Festival. Así que vamos a conocer todos los detalles de esto que se va a realizar aquí en la ciudad. Así, un festival muy emotivo, porque en esta ocasión lo vamos a hacer y vamos a apoyarlo, porque tenemos que acompañar a nuestros compañeros de San Andrés, a esas personas que se han visto tan afectadas pues por toda esta situación. Pero nada, con la mejor sonrisa y apoyando también esta economía, tenemos que decirles, estamos con ustedes. Y también tenemos un encuentro, el décimo encuentro de periodismo de la Alcaldía de Medellín 2020. Les vamos a explicar de qué se trata. Por supuesto, va a estar acá una persona que nos va a decir cómo se pueden inscribir, cómo pueden hacer parte de esto y también cuáles serán los temas que van a encontrar en este décimo encuentro. Entonces, ¿qué tal? Cargadísimo, pero sí. Comenzamos el día con pie derecho, con la mejor energía y, por supuesto, la mejor frase, nuestra frase del día, para que ustedes comiencen motivados, agradecidos y pues de este libro que nos acompaña cada mañana. Así es, entonces, el libro nos entrega hoy esta frase, aquí se las muestro. En esta frase dice: el multitasking me divido en pedacitos. Multitasking es cuando hago varias cosas a la vez. Mi 100% se desintegró en porcentajes pequeñitos, dedicados a cada tarea. 20% a comer, 30% a mirar el celular, 50% a ver TV, 50% a hablar con alguien cara a cara, 50% a chatear. Y no me malinterpreten, a veces el multitasking funciona y o es necesario. Sin embargo, creo que mi 100% en una sola cosa sería más poderoso y me haría más feliz. Me encanta esa reflexión, y es que a veces olvidamos que nos dividimos, dividimos los sentimientos, dividimos nuestra energía, y realmente cuando nos concentramos y lo damos todo en una sola cosa, posiblemente sea mucho mejor. Así es. Cada quien decide, por supuesto. Sí, total, pero también pienso lo mismo, así hay momentos en los que uno tiene que estar con la cabeza en muchas partes, pero es mejor cuando uno puede concentrar la energía en una sola cosa y a uno le salen súper bien las vainas. Pero nada, iniciamos Mi Parque, tu casa, porque hoy quiero cultivar, hoy quiero aprender a tener mi huerta en mi casa y que me funcione, poder comer la lechuguita, el tomate, las aromáticas, me encanta. Entonces vamos a hablar con Carlos. Carlos, bienvenido. Este hombre es un emprendimiento, él me escribe al Instagram y me dice: hola Manuela, ¿cómo estás? Como que quiero que conozcas este emprendimiento de acá, paisa de Medellín, y que conozcas todo lo que he hecho. Entonces, bienvenido a Mi Parque, tu casa, y ¿qué es lo que nos vas a explicar el día de hoy? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Manuela, Daniela, ¿cómo están? Todas las personas que nos están acompañando desde casa.
Estamos acá entonces para explicarles a todos y para que empiecen a hacer su huerta. Recuerden que tener la huerta es la actividad más revolucionaria que hay. Y bueno, hay que ser un poco más autónomo, más autosostenible. Y pues lo que están hablando ahorita, también hay que dedicarle tiempo a uno mismo. Y esto también es súper terapéutico a la hora, pues, como de uno conectarse con la tierra, pero también de empezar a conocer nuevas acciones y nuevas facetas. Entonces, por acá estamos. Vamos a sembrar semillas, vamos a sembrar también unas plántulas para que sepamos las partes de la huerta. La huerta es algo que viene sobre algo que se llama la agricultura urbana, que son todas las acciones del agro que se vienen a implementar en las zonas urbanas e hiperurbanas. Y pues acá en Medellín hay mucho ingenio, hay mucha pasión, hay muchas personas que están comprometidas con el medio ambiente, y esto hace parte también de cuidar todo el planeta. ¿Qué tal, Manuela y David, si comenzamos explicando qué es eso de la semilla, de la plántula? O sea, ¿cómo realmente podemos comenzar este proceso entonces de hacer la huerta y las diferentes formas que lo podemos hacer? Pero espera un momentico, pero es que no, él solo no va a plantar, nosotras también lo vamos a hacer, entonces le pedimos en este momento. Qué delicia a esta hora de la mañana hacer contacto con la tierrita, con esa energía viva, pues que las plantas también es vida, precisamente. Sí, claro, total, todo lo que tenemos acá. Gracias a nuestro equipo. Ahí estamos bien, tenemos ahí las cámaras bien, todo súper listo. La mejor forma es la práctica, entonces... Manos a la obra, ¿listo? Manos a la obra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perfecto, lo que nos estaba preguntando Daniela era como las partes fundamentales o principales de la huerta. Recuerden que para tener una huerta y toda la parte que es agricultura urbana se necesita acción, ingenio y toda la parte de conciencia. Entonces acá estamos siendo conscientes, vamos a cultivar nuestros alimentos, vamos para la acción. Y bueno, los recipientes, muchas personas nos preguntan que si de barro, que si de madera, que si plástico. Yo siempre recomiendo el barro porque es el más, digamos, que puede resistir la humedad, puede resistir la presión de la tierra. Y yo les traje palitas para que no nos ensuciemos mucho. Entonces, de una. Entonces, después de toda la parte del recipiente, vamos a hacer la parte más importante, que es la tierra. La tierra es el sustrato, yo digo que es el WhatsApp, es el medio de comunicación de las huertas con las personas. Porque acá nosotros vamos a ver cuáles son las problemáticas, cómo se está desarrollando y todo lo que se necesita, ¿cierto? Importante que la tengamos súper suelta. Tenemos diferentes componentes para la tierra, porque no solamente puede ser tierra biológica o tierra de capote, sino que nosotros, por ejemplo, si pueden ver por ahí por encimita, nosotros tenemos el carbón, que es un catalizador de nitrógeno que sirve para retener todos estos componentes. Tenemos también esas cascaritas pequeñas, se llaman cisco, que son las cascarillas de arroz, que ayudan para hacer, digamos, más drenable la tierra, para que conserve más la humedad y para que sea un poco más liviana. Y también tenemos diferentes componentes, porque nosotros le aplicamos el compost, lo que es el compostaje, para que esté fertilizado y abonada orgánicamente. Entonces acá tenemos una tierra súper buena, ¿listo? Muy bien. Huele rico. Huele rico. Pues no huele pues como maluco, porque la gente dice que de pronto que la descomposición orgánica, que quemó el compost. Es un mito también, porque es también depende de la forma como nosotros la hagamos. Entonces acá tenemos una tierra súper buena que la van a disfrutar bastante. Y que tampoco está tan húmeda, pero tampoco tan seca. Eso no, vamos a sembrarla así como está en la humedad que la tenemos, pero también es importante la parte del riego. Estas plantas no se pueden secar, más que todo porque nosotros vamos a sembrar acá lo que son plántulas que están en desarrollo y también la parte de las semillas. Y necesitamos la humedad para que germinen, que también vamos a ir hablando, ¿listo? Listo, entonces... Muy bien. Esperen pues, entonces ya tengo mi maceta, ajá, ¿cierto? Que es esta, en barro, sí, pintadita, decorada, que usted tranquilamente en casa llega un día y decora y hace toda esa parte de terapia. Tengo la tierra que ya está fertilizada, okay, ¿cierto? Y acá veo que tengo unas semillitas, dicen lechuga, acá están las semillitas y... Tomate. Tú tienes tomate, yo voy a tener lechuga. Y por acá tenemos las plántulas. Las plántulas, sí. Entonces vamos a empezar con las plántulas para que miremos los procesos. Listo. Perfecto. Vamos a hacer lo que se llama el trasplante, ¿cierto? Listo. Con la herramienta o con las manos, lo que podemos hacer es a los dos extremos, vamos a hacer dos pequeños agujeros, pero vamos a empezar a medir un poco como lo que tengamos acá. Cuando tengamos esto en la mano, que son las plántulas, lo que yo voy a sembrar acá, ustedes van a sembrar, Manuela va a sembrar albahaca y manzanilla, y Daniela va a sembrar lo que es orégano y tomillo, que Perfecto. Son aromáticas, ¿cierto? Entonces, en los extremos. En los extremos, porque vamos a darle la mitad para la parte de las semillas, ¿listo? Entonces, en la parte de abajo vamos a hacer una pequeña presión así, para que salga la tierra, porque esta tierra que tenemos acá ya está compostada, entonces está fertilizada y está perfecta para sembrar. Y cuidadosamente vamos a sembrarla pues como en los orificios que hicimos anteriormente, ¿listo? Algunas van a salir así, que se llaman pues como unos cogollitos. Sí. Y lo vamos a poner así, por el lado. ¿Pero le quito toda la tierra que hay acá? Si quieres se la quitas para que te quede más fácil, pero la tienes que regar encima de eso porque eso es compost, entonces no perdamos esa tierra que está buenísima, ¿listo?
¿Cómo van ahí? Súper. Súper bien, me encanta. Pues, ¿qué tanta presión se debe hacer? Eso es súper importante. Resulta que cuando hacemos la parte para mover la tierra, para que quede suelta, no puede quedar muy dura porque si no se va a afectar el desarrollo y la parte pues de echar raíz, como dicen las abuelitas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una pequeña presión que quede como tapándola más o menos, pero que tampoco quede muy expuesta las raíces. Entonces vamos con la primera, ya vamos con la segunda. La que yo sembré acá es un kale, que es pues una especie de col que llamo un kale. Me encanta, rizado toscana, eso es una delicia. Esta que vamos a sembrar, pues yo voy a sembrar acá la lechuga, que se llama una lechuga mostaza mora, todo tipo de lechuga, hay muchísimos tipos de lechuga y vamos a hacerla entonces al otro lado. ¿Cómo se llama esa, perdón? Esa se llama una lechuga mostaza mora. Mostaza mora. Tiene unas hojas más amplias, hay un montón. ¿Será que hasta de pronto la he probado y ni siquiera sabía que se llamaba así? Sí, hay romana, hay crespa, hay espada, hay cuatro estaciones, hay un montón, todas son deliciosas. Carlos Andrés, ¿cuál es la diferencia de sembrar entonces una semilla y una plántula? Bueno, la plántula ya tiene un proceso desarrollado, ya está pues en parte como empezar a crecer, empezar a producir, entonces es un poco más fácil, digamos, para las personas que de pronto les da miedo empezar a germinar desde semilla. La semilla sí es el proceso más bonito y a mí me gusta mucho que lo trabajen con los hijos, con la familia, con los sobrinos y con los niños, porque son estas nuevas generaciones las que tenemos que empezar a educar para que conserven estos ecosistemas y todo el planeta que tenemos. Las semillas, lo que nosotros siempre decimos es que para disfrutar la huerta es verle un progreso y un proceso, ¿cierto? Porque a veces usted está súper animado, pero resulta que sembró un perejil o un orégano que se demora 20 días para germinar y como no crece, se desanima, ¿cierto? Claro. Entonces, por ejemplo, las que yo les traje a ustedes, lo que son la lechuga, que le traje a Manuela, ella germina en 3, 4 días, entonces vos vas a estar súper feliz. ¿Cómo así? Porque o sea, en 4 días en yo cuatro voy a días, ya vas a ver las mechitas, listo, entonces vas a estar súper feliz. Y tú que tienes el tomate, más o menos en 5 o 6 días, wow, vas a empezar a ver también el proceso, listo. Entonces, como van a ver ahí el resultado, van a estar súper animadas, listo. Necesito pues que estén súper animadas. Les voy a contar una historia muy pequeña. Una vez se me dio por hacer pues la huerta en la casa y yo pues planté, cilantro era, y empezó a crecer, pero empezó a crecer como de todo un poquito. Sí. Pues entonces era el cilantro, yo creo que como, no sé, te voy a decir algo que no sé si se dice así, maleza sí, o pues... Sí. Y yo empecé a cuidar todo porque yo no sabía, claro, fue una amiga que sabe el tema y me dijo, Mario, la estás cuidando pura maleza. Y yo, pero se ve tan linda mi maleza y no tenía nada del cilantro, o sea, yo no sé qué pasó con el cilantro, pero ahí es cuando uno tiene que empezar como a ver qué es lo que están haciendo, porque claro, ahí hay vida. Total. Y empieza a nacer otras planticas que son diferentes a las que nosotros estamos con el propósito que estamos poniendo esta huerta. Sí, total, lo que pasa es que por eso es que es tan importante estar en contacto con la huerta y estar, eso es un parche porque realmente también sirve como un medio de conexión también con la misma familia. Sí. La familia se reúne un domingo a cuidar, a cultivar, a cosechar, a cuidar pues como la huerta, pero entonces lo que tú dices es súper importante porque a lo último uno como es tan apasionado y ve que brota cualquier cosa, entonces uno la cuida. La idea es que solamente tengamos pendiente los que estamos sembrando, las que estamos cultivando y de pronto una maleza que otra que salga, es mejor que la arranquemos porque se va a estar absorbiendo los nutrientes y los minerales que necesitan nuestras plantas. Perfecto. Listo. Vamos con el tercero, vamos a hacer entonces un pequeño orificio, no lo vamos a hacer tan profundo, sino que más o menos de 1 centímetro, o sea, como la primera partecita del dedo, listo. Listo. ¿Uno solo? Sí, solamente uno. Acá hay muchas semillas, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es aplicar varias para poder garantizar que crezcan, ¿cierto? No las van a aplicar todas porque si no se va a llenar eso acá. Ahí en pero entonces hago varios huequitos. No, solamente haz uno. El otro, como eso es lechuga y como es tomate, lo que pueden hacer es que cuando la consuman la puedes guardar para volver a cultivar. Ah, ¿listo? No se me daña. No se o sea, te daña. Puedo... La puedes guardar en un espacio que quede seco y que no esté con mucha humedad, ¿listo? Uy, pero les cuento que eso está chiquitico, chiquitico. Sí, vas a aplicar, entonces va a ser así. Por encimita, yo estoy sembrando ají jalapeño. A ver, ahí se ven, son muy chiquiticas, esta es la de lechuga. Pero entonces, a ver, ¿tú estás viendo ahí la cantidad que tengo? Sí, ponle más o menos lo que te quepa en los dedos, o si quieres, si las quieres contar, okay, pon unas 8 más o menos, unas 5, unas 8. Dios santo. Para garantizar, o ponerlas así con lo que te quepa en los dedos. Y yo sin gafas, muy bien. Daniela también va súper bien. O sea, ¿cierto? Cada semillita de esas. Cada semilla, la idea es una lechuga. Ajá. Por eso es que es tan importante que se sembremos individualmente y es importante los semilleros, pero para poder garantizar que en esta tierra se haga un buen proceso, poner varias, porque si de pronto no crece una, no crece otra, claro, hay alguna que va a crecer. Y si de pronto crecen varias, lo que vamos a hacer más adelante. Separarlas. Es separarlas. Listo. Tapo, listo. Ahí. Y lo que vamos a hacer es taparla con una capita. No la vamos a apretar para que le demos la posibilidad que se haga el proceso de germinación. Listo. Listo. Ahí ya tenemos nuestra huerta.
Sí. Ahora rápidamente les voy a comentar este vasito que es, esto se llama compost. Sí. Le vamos a aplicar principalmente poquitico por alrededor a las dos primeras plántulas. Y cuando la tengamos lista, lo que vamos a hacer es regarla. Sí. Alrededor, lo importante es regarla en los surcos, porque nos interesa es que estén hidratadas nuestras plantas, ¿listo? Muy bien. Y cuando se haga entonces el proceso de riego, lo que se va a hacer es todo ese drenaje directamente hacia las raíces, que es hacia donde lo necesitamos. Esto se llama fertilizante orgánico, que es el mejor para utilizar a los productos que nosotros vamos a consumir. Incluso, ¿listo? Aquí en mi parque tu casa ya les habíamos enseñado a hacer compost. Súper bien. Así es. Pero entonces, espérate que es que yo voy... Yo pueden tiempo. Guardar un poquitico, ¿listo? ¿De qué? De compost. Oh, por Dios. Dale tranquila, listo. Que así quedó súper bien. Pero entonces, ¿alrededor? Alrededor de cada plántula y también pues por la superficie, okay, ¿listo? Listo, perfecto. Y ya cuando le hagamos el riego, lo que vamos a garantizar es que todo ese drench llegue directamente hacia las raíces, ¿listo? Carlos Andrés, cuando estábamos comenzando la entrevista dijiste algo que me parece muy importante, es hablar de ser autosostenibles. ¿Sí? Y es que yo creo, Manu, que en medio de todo lo que ha pasado este año con el tema de la pandemia, que vimos que muchos países se quedaron sin alimentos, poder tener la certeza de que vamos a tener en nuestra casa el alimento, la lechuguita, el tomate, yo creo que es respirar tranquilos. Total, hay cuatro puntos muy importantes para lo que son las huertas y todo lo que es la agricultura urbana. El primero es que nos va a ayudar a la salud porque vamos a dejar de consumir tanto químico que le aplican directamente pues a las plantas para que crezcan rápido. El segundo nos va a ayudar para la seguridad alimentaria porque estamos siendo más autónomos y lo que estamos haciendo es producir nuestros propios alimentos. El tercero es el medio ambiente porque nosotros vamos a sembrar y vamos a empezar a recuperar de una u otra forma esos puntos verdes, esa biodiversidad que tanto necesitamos y que tenemos acá en Medellín. Y la cuarta es la parte que si esto nosotros lo implementamos en las comunidades más vulnerables, eso ayuda muchísimo para poder enfrentar los altos índices de pobreza que hay, porque esto es algo que puede ser de autonomía, pero sí, también para hacer algo comercial. Carlos, dale. ¿Cómo la voy a cuidar? Entonces, ya la tengo acá lista, ¿y cuando la vuelvo a regar? ¿Cómo estoy pendiente de ella? ¿Dónde la debo ubicar en la casa? Pero eso es súper importante. Ya la puedes regar ahorita, que estamos todavía en la mañana antes del mediodía, ¿sí? Para que no haya mucha luz, o mañana en la mañana. Yo aconsejo, okay, que sea en la mañana porque el metabolismo de las plantas es totalmente diferente al de la noche, ¿cierto? ¿Listo? Sí. Y vamos a poner un lugar, más o menos como lo tenemos acá, que sea pues como, no tiene que ser mucha luz solar, porque okay, si no las puede quemar, puede secar inmediatamente el sustrato, o tampoco puede ser en una esquina pues que la dejes ya retirada porque también puede conservar mucha humedad y se puede podrir. Entonces aquí en un espacio como la tienen en este momento y regarla cada 3, cada 8 días, eso sí, depende siempre de la tierra como la tengamos húmeda y si se está secando, ¿listo? Muy bien, redes sociales, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo podemos seguir? Además, porque yo ya lo estoy investigando en las redes sociales y me di cuenta que tiene mucha, mucha información que nos ayuda a seguir cuidando estas huertas caseras. ¿Cómo te encontramos? Sí, mira, nos pueden encontrar como @eteria_eco en Instagram principalmente. Ahí tenemos nuestros productos, tenemos productos de cuidado, les enseñamos a hacer compost, les enseñamos a hacer insecticidas, fungicidas y fertilizantes orgánicos, cero químico. Y recuerden que todos los productos que acabamos de manejar y los que tenemos son 100% ecológicos y orgánicos porque esos vasitos, acá donde tienen ustedes esos vasitos de plástico, son reutilizados y acá hemos tenido ya muchísimas plántulas que le hemos podido llegar a cada uno de los hogares para que sigan cultivando. Carlos Andrés, gracias por acompañarnos, Manu. Ahí vemos entonces cómo podemos tener una huerta en casa, cómo podemos disfrutar también de la vida, porque es que las plantas son vidas y este espaciecito de tocar la tierra también es delicioso. Felicitaciones por ese emprendimiento, felicitaciones por desconectarnos un poco como de ese día a día. Hiciste que en ese momento yo dejara de pensar todo lo que tenía que hacer durante el día. Así que muchas gracias por enseñarnos. Ahí está, aparecían las redes sociales y nada, con todas, de verdad, mi parque, tu casa, le encanta apoyar a esos emprendedores y poder conocer más. Un abrazo gigante y por acá, bienvenido cuando quieras. Muchas gracias, que disfrute muchísimo. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más de mi parque, tu casa. No se muevan. Eso quedó tan lindo. Divino. Estás viendo mi parque, tu casa. Y seguimos con buenas noticias aquí en mi parque, tu casa, y en este momento saludamos a Patricia. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Manuela, muchísimas gracias por la invitación y a todos los televidentes, los que nos están viendo en estos momentos. Muy bien, hoy nos vas a hablar del oxímetro. El oxímetro estoy viendo, que es ese aparatico, pero ¿qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué significa? ¿En qué me ayuda mi salud? Claro que sí, Manuela. Vamos a tratar dos temas en estos momentos. El primero es el tema de la hipoxia y el segundo es el oxímetro. ¿Qué es la hipoxia? La hipoxia es la falta de
de oxigenación en la sangre. Y para aquellos televidentes que en estos momentos nos están demostrando o tienen en estos momentos síntomas respiratorios, que sienten que caminan y les falta la respiración, que en algún momento están haciendo deporte, que se sienten fatigados, que se sienten cansados, que tienen vértigo. Ahorita, Manuela, con el tema del clima, que se está reflejando mucho con los temas de respiración. Sí. Entonces, es importante, sobre todo por el tema de la pandemia en estos momentos, que los pacientes diagnosticados con COVID-19 les ha creado una afectación. Es cuando Dominus Natura viene con el oxímetro. ¿Qué es el oxímetro? El oxímetro es el que nos permite medir las pulsaciones de oxigenación en la sangre. ¿Cómo funciona? Es súper sencillo, fácil de portar. Acá lo tengo yo en estos momentos portable. Lo puedo retirar fácilmente, lo puedo portar en la cartera, en la billetera, o sea, mejor dicho, como quiera. Es muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir la pinza en estos momentos, así como lo estoy. Lo prendemos y ojalá en una parte muy estable metemos la uña con el dedo índice, la uña para arriba, metemos acá, jalamos la pinza y en estos momentos, si me pueden mirar acá, vamos a ver cómo marcan las pulsaciones. No sé si todavía... Sí, ahí sale, está. Vamos está a dejarla quietecito para que puedan ver. Lo dejamos menos de un... alrededor de un segundo, más o menos. Y acá nos va a reflejar cuáles son los porcentajes de la oxigenación. En la parte de abajo vamos a mirar todo lo que son las palpitaciones del corazón. Bueno, cuando estamos sanos, normalmente una oxigenación sana está entre un 95 a un 98%. Si la palpitación baja dentro de un 90%, es donde debemos correr. O sea, debemos, mejor dicho, dirigirnos asistir al médico. ¿Por qué? Porque se puede convertir en una hipoxia silenciosa. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es la hipoxia silenciosa, Manuela? Sí. Es cuando no presenta ningún síntoma. Mejor dicho, no puede presentar ni siquiera afecciones respiratorias, pero a medida que va avanzando el tiempo, se va a convertir en problemas ya cardiorrespiratorios, hasta producir ahogamiento. Lo que veo es que está muy chévere porque se puede portar y lo puede uno transportar y como si uno tuviera acá las gafas colgadas tranquilamente e ir revisando eso. Exactamente, o sea, es portable, fácil de manejar. ¿Quiénes lo pueden utilizar? Sí. Todo tipo de personas, mamá, papá, hijos, hermanos, abuelitos. O sea, no hay un número de personas que no lo podamos manejar. Listo. Y tenemos precio, tenemos promoción, claro. Tenemos algún regalo para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. ¿Cuánto cuesta? Claro que sí, esta es la mejor parte. Dominus Natura, como siempre, siendo muy fieles a los televidentes, vamos a encontrar un solo dispositivo de oxímetro alrededor en el mercado por 180,000 pesos. Hoy, solo por hoy, las 30 primeras llamadas con Dominus Natura, un solo dispositivo por solo 99,900 pesos. Aparte, por el precio de uno me van a regalar los dos. Entonces, los dos oxímetros por 99,900 pesos. Pero espérame, o sea, me estás diciendo que un oxímetro vale ¿cuánto en el mercado? Alrededor de los 180,000 pesos. 180,000 pesos. Sí, y hoy señora, me estás diciendo que uno solo nos cuesta ¿cuánto? 99,900 pesos, uno solo. Pero si llamas ya a los teléfonos 322-7172 o al WhatsApp 300-448-8689. No solamente se van a llevar uno, sino los dos. Y aparte, como Dominus es, mejor dicho, vamos a regalarle la caja de tapabocas que está registrado por el INVIMA, contiene 50 unidades y son hipoalergénicos, ya que las mascarillas de tela están produciendo muchas alergias. Perfecto, entonces vamos a repetir por favor el teléfono, ahí lo estamos viendo también en pantalla, pero para las personas que puedan escribir en este momento y se puedan llevar esta gran promoción que traen ustedes aquí a Mi Parque, Tu Casa. Claro que sí, todo este paquete para la familia, para todos, especialmente para las personas que sufren de estas anomalías respiratorias,
Llamen ya 322-7172 o al WhatsApp 300-448-8689. En nuestras redes sociales, @dominos.colombia. Llamen ya, se los recomiendo. Muy bien, Patricia, muchas gracias por esa buena recomendación aquí en Mi Parque de Tu Casa. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, seguimos con buenas noticias aquí en Mi Parque de Tu Casa. ¿Saben ustedes qué son los alimentos ancestrales? Bien, aquí una nutricionista nos cuenta cómo los podemos aprovechar y cuáles son sus beneficios. Los alimentos ancestrales son aquellos alimentos que usaban nuestros ancestros, los indígenas. Son alimentos que nos aportan una gran cantidad de nutrientes, minerales, vitaminas, antioxidantes y probióticos. Pese a que existen hace cientos de años, algunos son poco conocidos, pues fueron dejados de lado por la industria, pues su producción no es tan rentable. Ejemplos de estos alimentos ancestrales son el azaí, la quinoa, la chía, el jengibre, la cúrcuma y el cacao, entre otros. Pueden ser consumidos por cualquier persona, niños, adultos y ancianos. Como tienen el potencial de mejorar nuestra salud, no hay ninguna contraindicación, a menos de que haya una alergia específica a algún tipo de estos alimentos. La espelta o escanda mayor, el camut, el fonio, el nerone hacen parte de los menos reconocidos en América. Por su parte, la canela, el cacao y la cebada, pese a ser muy reconocidos, no son valorados, pues no se conocen sus beneficios en la dieta. Las porciones en las que las debemos comer, pues depende de lo que queramos. Los alimentos ancestrales se pueden usar como snack, se pueden usar como comida principal, se pueden usar como cremas untables en el desayuno, en las frutas, en el pan. Tienen varias opciones para consumirlos y muchos sitios en donde encontrarlos. Antimicrobianos y antiinflamatorios, antioxidantes, además de contener grandes cantidades de proteína, aminoácidos, vitaminas y minerales, los alimentos ancestrales no deben quedarse por fuera de tu canasta cada mes. Se consideran alimentos funcionales porque nos van a mejorar nuestro estado de salud. Hay buenas recomendaciones aquí en Mi Parque Tu Casa y así como lo veíamos en esta nota, para cambiar nuestros hábitos, para incluir nuevos productos a nuestra canasta familiar, que son bien importantes. Y como les decíamos ahorita, aquí tenemos las mejores noticias y es que precisamente se va a realizar entonces la quinta versión de Rock and Peace Festival. David, y es que precisamente tú eres el encargado de realizar eso tan bonito, que este año viene cargado de emociones, porque además están unidos hoy por la isla, por las islas de nuestro país. Así es. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias, Manuela. Un saludo a todos los televidentes. Como tú dices, esta es la quinta versión del Rock and Peace. El Rock and Peace es un festival que inició en el 2006. Es un festival que siempre lo hemos hecho pensando en el arte, en la cultura, como un canal, como un medio para apoyar diferentes causas sociales, para generar conciencia, sobre todo en la juventud, de temas que nos impactan como sociedad y como seres humanos. Tenemos esa responsabilidad de aportar y apoyar a estas causas, y siempre tratamos de que sean causas diferentes, esta vez por nuestras islas. Muy bien, ¿cuándo va a ser este evento? ¿Cómo nos podemos vincular? ¿Cómo podemos apoyar? Les decía al inicio del programa, es momento de decir, aquí estoy San Andrés, aquí los estoy apoyando, además porque la situación para ellos continúa. Es una situación que todos en este momento, pues nos vemos acá en Medellín, estamos muy bien, hemos sufrido también algunos deslizamientos de tierra, hemos tenido algunas situaciones muy, muy, muy apremiantes, pero realmente lo que queremos decir hoy, estamos pensando en ustedes y queremos apoyarlos. Entonces, ¿cómo se realizará este festival? Bueno, como tú dices, el festival, lo que queremos es apoyar al archipiélago, ¿cierto? Obviamente hay muchas poblaciones afectadas, Lloró, Chocó está sí, brutalmente aporreado, pero bueno, nos enfocamos en San Andrés y Providencia principalmente, y lo que queremos es que la gente se una a esta causa a través de YouTube el día 5 de diciembre. Vamos a hacer un live streaming de la extravaganza, sí, con 16 bandas muy importantes de la ciudad de Medellín.
Ahí van a estar va a estar contraataque, va a estar antiset, va a estar burkina, servicio público, latifa, va a estar 1989, comandante Cobra. Bueno, son 16 bandas en total, muy importantes. Cocoplón es una banda invitada, que es un artista que hace música tradicional isleña, entonces es muy representativo esa parte del festival. Va a ser de 1 a 9 de la noche por YouTube, y la idea es que la gente haga donación voluntaria a través de una cuenta que vamos a poner siempre ahí visible durante la transmisión. Esa cuenta es del Club Rotario de San Andrés, para que la gente, digamos, esté tranquila de la transparencia de esa recepción del dinero. Esa fundación, que está directamente allá en las islas, sin ninguna intermediación, va a ser quien reciba esos dineros y quienes, hagan pues todo lo que tengan que hacer con ese dinero para apoyar la isla. Bueno, qué bonito eso, que a través del arte, que a través del talento de los colombianos, ahí vamos a ver entonces 16 bandas demostrando que están unidos para ayudar a la isla. Es que es comenzar de cero, porque sí, recordemos que casi el 98% de la isla quedó devastado, quedó destruido. Es volver a levantarse y que ellos sientan el amor de los colombianos, y es que este es el momento de decir: me pongo la camiseta, no puedo estar allá ayudándoles, pero un aporte pequeñito. Y ahí está la cuenta, la cual aparece en las pantallas para que usted tome nota, para que pueda aportar y pueda ayudar. Contemos un poquito acerca de, decía César, desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche, cómo van a ser las intervenciones, cuál es esa invitación para que se puedan conectar entonces a través de YouTube. Bueno, la idea es de 1 a 9 de la noche hacer ese live streaming con las bandas. Las bandas van a estar en vivo desde Extravaganza, no va a ser un pregrabado, no va a ser nada, van a ser directamente las bandas ahí sonando. Obviamente el público, por tema del COVID, no lo vamos a poder hacer esta vez presencial, lo vamos a hacer virtual a través de YouTube, y la invitación es a que todo el mundo esté ahí ese día disfrutando de buena música. Las bandas van a pasar una tras otra, seguramente ellos a sus fans les van a comunicar el horario en el que le toca a cada banda. En el cartel no aparece, pero lo vamos a divulgar a través de las redes de Urban and Peace y de Rock and Peace. Y la idea es que la gente, mientras está disfrutando de una buena música ese día sábado, pueda estar también donando algo de dinero a esta fundación que tanto le va a aportar a las islas. Muy bien, voy a decirles entonces el número de la cuenta para que ustedes también puedan ir anotando, y desde ya lo pueden hacer las donaciones, ¿cierto? Pueden hacer, sí, desde claro, ya las donaciones. Desde ya. Listo, desde ya. Nada, compartir. Si tengo 10 mil pesitos en la cuenta, puedo dar 5 mil. Y ustedes no saben cómo el universo hace que todo se empiece a traer, y empiece uno a traer más, y la abundancia es muy bonita y es momento de apoyar. Entonces, ¿cuál es la cuenta de ahorros? 348-50-764. Esa es la cuenta de ahorros para apoyar, obviamente, a nuestros compatriotas, a nuestros compañeros de la isla de San Andrés. David, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias. Yo quería decir una última cosa, y es que cualquier empresa que también quiera hacer su donación lo puede hacer. Y la fundación emite el certificado de donación para efectos tributarios, ¿cierto? Entonces, cualquier empresa, cualquier persona jurídica que quiera hacer esa donación también la puede hacer sin ningún problema y será muy bien recibida. Y esto es bien importante, porque recordemos que mientras usted está pagando impuestos, mejor haga la donación, que eso finalmente se va a ir retribuido ahí y usted tiene un beneficio. Está donando la plata para que pueda ayudar a otras personas que sí que lo están necesitando en ese momento. Muy bien. Así que, y también, por supuesto, disfrutando del festival, de todas estas bandas, el 5 de diciembre, con el festival Rock and Peace. Hacemos una pequeña pausa. David, muchas gracias por hacer esto, por fundar también este festival. Gracias. Nos vemos en minuticos para seguir hablando aquí en Mi Parque, Tu Casa. No se mueva. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos en Mi Parque, Tu Casa. Me encanta cuando la ciudad se revoluciona, cuando tenemos eventos, cuando tenemos iniciativas chéveres y bacanas para que la gente pueda disfrutar, aprender, conocer. Y es que precisamente se va a realizar el 10º Encuentro de Periodismo Alcaldía de Medellín 2020. Y Manuela, teníamos una duda bien grande, porque es que el nombre no dice, ¿será esto solo para periodistas? Sí, yo pues la verdad como que necesito saber más del tema, porque bueno, yo sí, yo soy periodista, pero ¿será que esos colectivos, esas otras comunidades
que están interesadas y que en este momento me gusta la comunicación, me gusta el periodismo, ¿puedo estar ahí? Pues bien, precisamente entonces tenemos de invitada a Mónica María Orrego, ella es directora técnica de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Hola Manuela, ¿cómo están? Muy contenta de poder estar aquí con ustedes, de poder invitarlos a todos los medios y procesos comunitarios a este 10º encuentro de periodismo. Como ustedes decían, es un encuentro abierto a los periodistas de nuestra ciudad, pero está focalizado en esos procesos y medios comunitarios alternativos e independientes. Bueno, y es que precisamente durante estos días recorriendo la ciudad con todo lo que vivimos de la Feria de las Flores, que nosotros fuimos en la casa y estuvimos recorriendo los barrios, uno se encuentra con jóvenes que están así con esos procesos y la chispita de querer investigar, querer conocer, que están involucrados en esos procesos bonitos en cada una de sus comunas o en cada uno de sus barrios más bien. Y ahí es donde vamos entonces a que esos chicos pueden participar entonces en este encuentro y cómo lo podrían hacer entonces, Mónica, quienes estén interesados en el barrio y que se quieran inscribir, ¿qué deben hacer? Bueno, sabemos que los medios y procesos comunitarios son los que son ese pilar de la información en los territorios. Sabemos que gracias a ellos es que en nuestras comunas y corregimientos podemos tener la información de primera mano. Así que a ellos va dirigida esta invitación. Pueden inscribirse a través de la página www.medellin.gov.co/movilización y ahí van a encontrar la información, van a poder encontrar el formato. Recuerden que están abiertas las inscripciones hasta el 29 de noviembre y el 2 de diciembre será este encuentro. Muy bien, ahí en pantalla estamos viendo la página de la Alcaldía de Medellín, www.medellin.gov.com, y allí van a encontrar el banner donde ustedes se podrán inscribir a este 10º encuentro de periodismo Alcaldía de Medellín 2020. La inscripción es muy fácil. La invitación a que ustedes aprovechen estos espacios, como lo decía la directora técnica, se realizará el 2 de diciembre y por supuesto la invitación es para que lo hagan desde ya, no dejen para el 29, hasta el 29 de noviembre, que ya es a dos días prácticamente, la inscripción para hacerlo. ¿Qué ponentes van a estar en ese evento virtual? Recuerden, es virtual, no es presencial, nos seguimos cuidando y seguimos siendo responsables. ¿Qué ponentes van a estar en este evento? Bueno, los medios comunitarios tradicionales de nuestra ciudad siempre han tenido un país aliado y ese país ha sido Ecuador. En Ecuador siempre hemos tenido personas que han venido, les han entregado información y esta no será la excepción. Vamos a tener un invitado que es Carlos Flores del medio Ojo al Dato. Ellos van a estar con nosotros también como ponentes en este espacio. Adicionalmente vamos a tener a Joana Jaramillo, ella es de la casa, es la subsecretaria de Comunicación Estratégica, doctora en Relaciones Internacionales y también comunicadora. Felipe Morales también va a estar con nosotros. Felipe es ganador del premio Simón Bolívar, también así este año fue reconocido por la revista Semana con el premio de periodismo regional y vamos a tener otra serie de ponentes, pero los ponentes más importantes son los medios comunitarios. Si ustedes a mí me preguntan por qué se vuelve importante este encuentro específicamente en este año, ustedes saben que este año ha sido un año complejo, hemos tenido un año atípico y los medios comunitarios y estos procesos han tenido que reinventarse. Entonces el enfoque de este encuentro de periodismo es los retos de la comunicación en las nuevas normalidades, cómo estos medios han sabido reinventarse y por eso ellos son los invitados principales y vamos a tener algunos medios que sé que ustedes también tienen ahí en el pastel que van a estar con nosotros de la Comuna 6, de la Comuna 5, de Belén, que van a estar desde distintos territorios de nuestra ciudad contando esas experiencias, cómo han logrado reinventarse en este año tan particular que es el 2020. Muy bien, yo voy a mirar acá, claro que sí, tenemos a la emisora La Cuarta Estación, Noticias N60, Corporación Interactuando con la 9, Canal Zona 6, TV, Red, a ver por acá, Entre Montañas y Red 5 Castilla, quienes contarán como aportando a la construcción de estas comunidades. Realmente yo siento que el espacio es para aprovecharlo, por eso la Alcaldía de Medellín también le apuesta a que tengamos estos encuentros, a que entre todos alcemos la manito y si usted tiene alguna duda, pues aproveche ese ponente, aproveche ese experto y hasta nosotros que estamos ya en el medio y que ya tenemos una carrera que hemos ido construyendo es alimentarnos de algo nuevo para poder saber y seguir diciendo es la responsabilidad que tengo como periodista. No, y es que lo otro, Mónica, es que aquí nosotras somos
privilegiadas y tenemos a nuestro equipo, tenemos los camarógrafos que hacen esto posible, por supuesto a los quienes están en el máster, pero quienes están viviendo en el territorio, que trabajan prácticamente con las uñas, que este año yo creo que sí que ha traído aprendizajes, que trabajan con esos medios tecnológicos, qué tal el celular, el computador, cosas muy básicas de realmente cómo están ejecutando el periodismo en los territorios. Aquí vemos presencia en casi todas las comunas que tienen estos medios y que tal vez no conocemos, y es importante también visibilizarlos. Sabemos que los medios comunitarios son redes ciudadanas y que no solamente su valor es importante porque entregan información, sino que también a través de estos procesos hay un trabajo colaborativo en el territorio muy importante. Entonces, como Alcaldía de Medellín, no solamente valoramos el trabajo, sino que sentimos que es muy importante reconocerlo, y por eso el encuentro, el premio de periodismo que también se va a vivir entre el 2 y el 3 de diciembre, eso va a ser una oportunidad enorme e invaluable para que podamos reconocer y seguir exaltando esas prácticas que se dan en las comunas y corregimientos de nuestra ciudad. Manu, ¿qué tal? Un premio entonces de periodismo también durante estas fechas. Qué bueno reconocerlo. O sea, ¿cómo se va a hacer y cómo se va a llevar? Ese premio de periodismo es, en este caso, es la 11ª versión del premio de periodismo. Vamos a tener la posibilidad, y ellos se han ido también inscribiendo, han ido postulando las iniciativas que han venido desarrollando. También está en la página a la que acabamos de acceder para las inscripciones al encuentro, y ahí la gente va a poder encontrar más sobre la información de este premio de periodismo. Muy bien, finalmente y nuevamente, esa invitación para que aprovechemos este 10º encuentro de periodismo de la Alcaldía de Medellín 2020, para que, no sé, o sea, ustedes, estudiantes, esos periodistas que en este momento nos estén viendo, a ese familiar que en ese momento nos vio, cuéntele a ese comunicador social que existe este encuentro para que haga parte de este, que va a ser el 2 de diciembre y que no tiene ningún costo y que solamente lo que necesita es inscribirse. Entonces, nuevamente la página, nuevamente de invitarlos para que aprovechen este espacio académico. Bueno, a todos una invitación muy especial de parte de la Alcaldía de Medellín. Recuerden que Medellín no se detiene y ustedes tampoco se han detenido en este 2020. Por eso los invitamos a que se inscriban en la página www.medellin.gov.co/movilización. Recuerden que las inscripciones están abiertas hasta el 29 de noviembre y los esperamos conectados de 8 a 12 del día el 2 de diciembre para que nos podamos ver con los ponentes, pero también para que ustedes se puedan encontrar con todos esos colegas y encuentren esa información de primera mano de lo que ha sido este 2020 para los medios y procesos comunitarios. Mónica, gracias por acompañarnos. No, y es que Manu decía algo bien importante: Medellín no se detiene, en Mi Parque, Tu Casa los hemos acompañado cada mañana y se viene una fecha bien especial, se viene Navidad. Se viene Navidad. Muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, gracias por esa gran invitación. Así que eso, pues hasta el 29 es el cierre, pero si hay más eventos o lo que necesiten, aquí están las puertas abiertas. Gracias. Obviamente por parte de la Alcaldía de Medellín siempre serán bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa y todos los eventos que tienen. Sí, señorita, mañana vamos a cocinar. Hoy hicimos un poco de la huerta saludable, así que, secretaria, también le invitamos para que mañana podamos cocinar. Vamos a preparar, vea, unos tomates cherry rellenos de pollo. Son unas entradas, así que si uno en Navidad necesita atender a la visita, pues esta podría ser una muy buena opción. Para compartir, para darnos amor, para demostrarnos que nos queremos, no nos detenemos. Así es, no nos detenemos. Mañana, 9:35 de la mañana, la cita con Mi Parque, Tu Casa. Gracias por acompañarnos y, por supuesto, gracias a todo el equipo que hizo parte de Mi Parque, Tu Casa el día de hoy. Un abrazo gigante. Chao, chao. Chao, chao.